the network approach does break paradigms. I think there's no question about it. The network approach is one that is based on the principle of self-organization, where each individual manages his or her own learning, selects their own priorities, chooses their own content, and defines success for themselves. I think that new forms of learning do propose a new paradigm for learning, a new way not just of doing things, but the way paradigms shift. It's a new way of looking at the world, a new way of thinking about what a student is, what a teacher is, what a learning organization is. We see the world differently in a new paradigm. Es un espacio académico bastante agradable en el cual existe la posibilidad de interactuar con diferentes docentes que desde el ámbito educativo aportan grandemente a la formación de nosotros. En procesos de pedagogía es muy importante que compartan esa experiencia a toda la comunidad académica nacional e internacional, conferencistas estupendos. Conferencistas internacionales nos han dado una mayor visión de lo que tiene que ver el proceso educativo en nuestro país. Me ha sorprendido gratamente. Significativo, es relevante, es muy importante que la universidad tenga ese tipo de escenarios, eventos donde se pueden compartir experiencias, internacionalizar el aprendizaje en esta época es fundamental. El evento me ha parecido muy organizado, está pues muy a la vanguardia de lo que es la implementación de nuevas tecnologías en la educación, y pues eso es lo que nosotros los docentes debemos implementar hoy día en nuestro quehacer cotidiano. Crea muchas inquietudes y da muchísimas ideas alrededor del problema de las TICs en la secundaria. Me ha aterrizado como docente a utilizar esta nueva tecnología y me parece muy importante que la Universidad de Ibagué tenga este programa Abaco, que es lo último en ciencia para la educación superior. Espectacular, de verdad, muy bueno para nosotros los docentes. Ojalá se siga repitiendo y podamos incursionar en las TID. Temáticas que me han ayudado para mi crecimiento profesional, que me dan nuevas herramientas para aplicárselas a mis estudiantes, cambiar la metodología que se ha llevado a diario, que me van a hacer cambiar mis clases y van a hacer que las clases sean amenas, interactivas con ellos. Estamos viendo el liderazgo que tiene la Universidad de Ibagué, que se puede multiplicar mucho más para nuestro quehacer académico. En el cual estamos comprometidos todos los docentes para hacer de las TIC una mediación pedagógica, la oportunidad de mejorar los aprendizajes, la oportunidad de incorporar miles de herramientas posibles gratuitas para que el aprendizaje sea una experiencia permanente, innovadora, de calidad. Y hemos entendido que tenemos que empezar por cambiar nosotros, si queremos cambiar la educación de nuestros niños y niñas. Muy agradecida, el evento me pareció excelente, tiene muestras interesantes, que es lo más importante, mostrar las experiencias exitosas de los docentes. What I wanted to talk about, both in my presentation and in the workshop today, was the idea of creating networks to support learning. Right now we call that a MOOC, or a massive open online course. And I wanted to talk about different ways we organize these, both organize from the point of view of the course itself, but also organize from the point of view of the institutions that provide these courses and the networks and the communities that provide these courses and use them to improve their own learning. Nos encontramos trabajando acerca del salvapantallas bicentenario y su posibilidad como herramienta educativa. En el trasfondo, detrás de ese salvapantallas, puede utilizarse dentro del ámbito educativo en el que ellos se desenvuelven, o incluso en el ámbito empresarial, en el ámbito de formación de personal y en el ámbito administrativo. El taller de Scratch que me encuentro impartiendo en este momento es un taller que va orientado a cimentar en los docentes
como la idea de trabajar con Scratch, que ellos conozcan sus inicios, que miren todas las hermosuras que se pueden hacer con Scratch, que aprendan que se pueden hacer muchas cosas que son muy dinámicas para trabajar en sus colegios con sus estudiantes. Me parece bastante importante que asistan a este tipo de talleres, ya que así conocen, digamos, todas las herramientas tecnológicas que pueden fortalecer mucho en su ámbito, tanto educativo como ámbitos de investigación. En verdad que a veces uno de la forma menos inesperada consigue una herramienta que le puede cambiar mucho tu forma de trabajar. We'll be right back.